dicho es, Mario y Sonic no se comparan, se disfrutan, ya que tanto en sus juegos como en sus películas transmiten emociones totalmente diferentes, pero esta vez no vengo a centrarme en sus juegos, sino únicamente en sus películas. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Seguramente habrás escuchado muchas veces por ahí la pregunta de ¿qué película fue mejor? ¿Si la de Mario o la de Sonic? Y sí, como lo deja ver esta encuesta, Sonic lleva la delantera, pero sabemos que esto es una encuesta de mi canal, ya que a nivel mundial, la película de Mario superó en números en el cine a la película de Sonic, así que una película será mejor que la otra, según dónde y a quién se lo preguntes. Ambas películas a mí me encantaron, yo salí del cine súper contento y satisfecho con lo que vi, pero es verdad que aunque parecieran que ofrecen una misma experiencia, la realidad es que la sensación que te deja la película de Mario no es la misma sensación que te deja la película de Sonic. Para mí ver la película de Mario fue como un viaje lleno de nostalgia, fue como ir a visitar el Disney del universo de Mario, pero en el cine. Fue divertida, fue graciosa y sobre todo, fue una película que yo describiría como mágica, bonita, nostálgica y divertida. Por otro lado está Sonic, la cual, a pesar de también guardar muchos guiños a su pasado en los videojuegos, más que sentirse una película nostálgica, se siente una película de acción, una película llena de momentos épicos y sobre todo, un sube y baja de emociones. Es decir, que la película de Mario es como si fueras a ver una muy buena película de Disney, y Sonic fue como ir a ver una muy buena película de Dragon Ball. Ambas son buenas, cumplen su objetivo, pero transmiten sensaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, en la película de Mario, sobre todo nos las pasamos riéndonos y señalando cada cosa que nos recordaba los videojuegos, pero por ejemplo, cuando Mario y Luigi obtienen el poder de la estrella, no brincamos del asiento como si lo hicimos cuando Sonic se convirtió en Super Sonic. Es ahí cuando digo que Sonic es epicidad y Mario magia pura. Otro ejemplo es el momento más emotivo que tiene la película de Mario. Digamos que es cuando Mario parece estar derrotado y después al ver cómo sus amigos luchan por él, se arma de valor y va y le planta cara a Bowser. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Y exactamente, podemos ver lo mismo en Sonic 2, donde Sonic está prácticamente derrotado, pero sus amigos lo protegen, y después vemos el momento más épico en donde Sonic se convierte en Super Sonic. Ambas películas buscan transmitir el mismo mensaje de cuando te sientas derrotado, ármate de valor, lucha por quienes te aman y vence todos tus obstáculos. Y en ambas películas el momento está muy bien transmitido, pero en temas de epicidad, a Sonic se le dan mejor estos momentos, y no es porque sea una mejor película que la de Mario, es simplemente porque el tipo de película se presta más a eso. Por otro lado, los momentos divertidos y nostálgicos de ambas películas igualmente son muy buenos, pero digamos que a Mario estos momentos se le dan mejor que la película de Sonic, e igualmente, no es porque la película de Sonic sea una peor película que la de Mario, nada de eso, sino que la película de Mario está más dirigida a esos momentos. Por ejemplo, una de las escenas más icónicas de la última película de Sonic fue el momento épico donde Knuckles detiene a Sonic, y creo que la escena más icónica que tiene la película de Mario es cuando Bowser canta Peaches. Esto nos habla de que la dirección de ambas películas son totalmente distintas. Y creo que donde Sonic marcará una línea totalmente distinta a Mario en los cines será con Sonic 3 la película, en donde veremos una historia más profunda en la tercera película de Sonic, y donde seguramente en la secuela de Mario sigamos viendo que Nintendo apostará más por la diversión que por contarnos una historia profunda. ¿Piensa lo mismo que yo? Házmelo saber y nos vemos hasta la próxima.